Bueno, amigos, pues como os he dicho en la presentación, tenemos ya aquí a Amelia desde Alicante. Amelia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás feliz? Estoy feliz, estoy muy feliz. Es muy importante estar feliz. Cierto. Amelia, hoy vamos a hablar de la terapia de regresión y todo lo que engloba, ¿vale? Pero Sí. siempre en este canal tenemos un protocolo. Y es que antes de hablar de cualquier cosa hay que hablar primero de la entrevistada. ¿Qué eres tú? Háblanos de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde vas? Háblanos de ti, Amelia. Bueno, pues me llamo Amelia y me siento como una persona más, como tú, como cualquiera de las personas que nos están escuchando. Y hay un ansia dentro de mí, un deseo de comunicar, de transmitir, de conectar con el otro. Y aunque yo cuando empecé a desarrollarme como persona encarnada, no me planteé el moverme a este nivel de vibración. Sin embargo, las personas me colocaron delante personas que decían: Amelia, cada vez que hablo contigo me siento mejor. O, joder, esa chispa que tienes en los ojos me transmite tanto. Y de momento te encontrabas hablando con alguien y ese alguien te abría su corazón y se emocionaba y te transmitía su emoción. Y una cosa trajo a la otra y empecé a sentir esa pasión. Una noche me desperté a medianoche, desperté a toda mi familia y dije, ya sé lo que quiero ser. Y ya era grande. Digo, ya sé lo que quiero ser. Quiero transmitir, quiero motivar, quiero que la gente recupere su ilusión, las ganas de vivir. Quiero encontrar la fórmula de poder ayudar a los otros. Porque cuando conecto contigo, cuando te transmito eso, siento como el otro crece y yo Tengo también. que Y yo me decirte siento. algo antes de continuar, Amelia. Tengo que decirte algo. Es que tu mirada y tu rostro emite una luz muy especial que hacía tiempo que no veía. Wow. Quiero decírtelo antes de empezar, porque yo soy medium, canalizador y siento enseguida a la gente. Vale. Oye, Pues me Amelia. vas a permitir, Alberto, me vas Sí. a permitir que te diga algo. Dime. Jamás, 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 solo ahora en este momento, le agradezco a Dios esa imagen. Porque nunca me he sentido así, con muchos complejos, con muchas, ¿sabes? Pero ahora no eres el primero que me lo dice y yo muchas veces miro arriba y digo, gracias, porque si esto ayuda para poder transmitir ese mensaje, bendito sea. No, no sé, Tienes una mirada estoy en limpia, confianza. tienes una mirada limpia y el reflejo de tu rostro es luz. Yo es lo que Qué veo. bonito. Es lo que Gracias. veo. Y tengo un Gracias. defecto, tengo un defecto. Nunca miento. Oh. Amelia, vamos a comenzar. Terapia regresiva. Quizá en España ya se empieza a conocer, pero todavía no es lo suficientemente conocida, por eso me encanta que tú estés aquí. Quizás se empieza a conocer un poquito gracias al doctor Brian Weiss, el famoso doctor Brian Weiss de Lazos de Amor y otros libros que sacó, Sí. en el que mencionaba un poco esto de la terapia regresiva. Pero como digo, aquí en España todavía quizá estamos un poquito en pañales, ¿no? Por ello, Sí. hoy vamos a hablar profundamente de esto y vamos a comenzar por explicar qué es la terapia regresiva. Vamos a empezar por explicar esto, Amelia. Pues bien, la terapia regresiva es una técnica que te permite descubrir o ponerle conciencia, ser consciente de que aquello que te está haciendo sentirte mal o ese dolor, ese sufrimiento, esa relación que se repite una y otra vez o esas cosas que vas al médico y no tienen respuestas y esas es una técnica que te ayuda a ser consciente y que al ver cuál es el origen, pues de una forma sorprendente te ayuda a sanar. De hecho, en las fobias y en algunos dolores, en algunos comportamientos que tú no entiendes el porqué, tienen muy buen Que resultado. ahora vamos a profundizar en todo eso. Bien. ¿La terapia regresiva estaría basada en la hipnosis? No necesariamente. A ver, sí que se trabaja, hay terapeutas que trabajan con hipnosis, como el doctor Brian Weiss. Sin embargo, yo vengo de la línea del estado expandido de conciencia o el estado alterado de Uf, conciencia. qué gordo eso que has dicho. Explícalo bien, por favor.
¿Cómo, cómo? Y es muy gordo lo que has dicho. Estado conciencia expandido. Sí, mira, tenemos diferentes estados de conciencia, por ejemplo, el de vigilia, estar despiertos, ¿no? También tenemos el de sueño y tenemos dentro del sueño, pues, un sueño más profundo o un sueño de que se mueven mucho los ojos, que es cuando estamos soñando. Entonces, el estado alterado de conciencia o expandido de conciencia es un estado natural del ser humano y es como en el estado expandido de conciencia estás no estás dormido, estás consciente. Sin embargo, es Sería como un como poder. estado, Amelia, un estado sugestivo. Sugestivo. No, fíjate, Tampoco. no, bajo ningún concepto, porque cuando vives la experiencia te das cuenta de que eres consciente. Mira, funciona así, es como si a través de una relajación relativamente profunda, depende de la capacidad que tenga la persona que quiere entrar en regresión, pues es como que eres capaz de ver diferentes capas de tu inconsciente. Entonces es como si fuera un abanico. Tú estás trabajando en estado expandido de conciencia y de momento escuchas el timbre de la puerta o los pajaritos que están en el arbolito, pero al mismo tiempo estás, dependiendo del tipo de regresión, porque puede ser imágenes, que veas imágenes, ¿no? Que se crucen imágenes, o puede ser que sientas, pues, un olor, una sensación, una emoción, un dolor incluso. Entonces, estás en todo el momento consciente, pero a la vez estás reviviendo eso. Y eso sería el estado expandido de conciencia. Un ejemplo que me llama mucho la atención. Imagínate que te duele la espalda, ¿no? O que me duele a mí la espalda y te digo, es que es como si yo tuviera un puñal clavado en la espalda. ¿Y por qué digo yo un puñal? O porque digo, es que es como si tuviera dos cadenas. Y yo te diría, ¿y por qué dices dos cadenas y no dices una cuerda o no Porque en el dices un subconsciente hay algo cuerpo? guardado en relación con eso, Mi ¿no? alma, sí, Dieter Thorn ya fue el primero que descubrió que se podía trabajar en regresión sin hipnosis. Entonces, cuando ya tienes una experiencia y ya te vas familiarizando con la técnica, ya escuchas a la persona y vas sintiendo, no influyes bajo ningún concepto, ¿no? Pero ya vas sintiendo que algo trae, que algo hay. Pero lo que más me gusta del estado expandido de conciencia es que la persona lo descubre por sí misma. ¿Cómo te lo...? A ver, el terapeuta bajo ningún concepto debe poner palabras en la boca de la persona. Siempre son preguntas y hay un acompañamiento muy dulce, muy sutil. Y el objetivo es que la persona sea consciente, se dé cuenta, porque es ahí donde es la revelación. No te lo cuento yo, lo ves tú, lo vives tú, lo sientes tú. Y ese para mí es el poder de la terapia regresiva. Oye, Amelia, cuando se habla de este tipo de terapias, la gente a veces tiene miedo porque piensa que el terapeuta va a dominar su mente o va a hacer cosas, vamos a decir, prohibidas, ¿no? En esta terapia, todo el tiempo el paciente está seguro de que el terapeuta, en este caso tú, no puede dominar su mente, ¿verdad? Verdad. Yo me atrevo a decir verdad. Te explico. Yo no trabajo con hipnosis. Sí que ha habido algún paciente que ha trabajado en un profundo, muy profundo, muy profundo estado de relajación, ¿no? Sin embargo, todos están conscientes, hasta tal punto que cuando el alma no le gusta sufrir y siente la necesidad de que algo que está a punto de ocurrir y ya sabe, no le viene bien, te dice, por ejemplo, el paciente, necesito ir al baño. O sea, hasta ese punto. Y entonces hay una técnica muy concreta y muy precisa para eso, para que el paciente pueda levantarse tranquilamente, se va al baño, regresa y sigue trabajando. Amelia, y en los casos que se hipnotiza a la persona, porque como tú has dicho, tú no lo haces, pero sí me consta que hay. De hecho, yo sí hipnotizo a la gente cuando lo hago. Pero bueno, Sí. cuando alguien hipnotiza a un paciente, sí habría alguna posibilidad de que el terapeuta pueda manipular la mente del paciente. Mira, voy a serte muy sincera, no lo sé, no lo sé porque yo no he trabajado con hipnosis. Me sorprendería que eso se pudiera hacer, pero no lo puedo descartar porque lo desconozco. Sin embargo, te voy a decir una cosa, que es lo que a mí me palpita dentro. El terapeuta que tú eliges, lo eliges porque hay una conexión con él. El Eso es. terapeuta que tú eliges, es importante que sin miedo le mires, le preguntes, que le pidas referencias de otros pacientes. Vamos a ver, cuando uno se entrega a una terapia, que tiene que saber con quién se entrega. Y esto es una cosa que pongo entre paréntesis. Todavía hay
Yo siempre he dicho que todo el mundo tiene el deseo profundo de ayudar a otros desde el amor que es. Sin embargo, no todo el mundo tiene esos valores y esos principios de respeto, de apertura, de respetar la grandeza del otro. No sé cómo explicarlo. Entonces, yo creo que es muy importante que perdamos el miedo y que preguntemos a nuestro terapeuta y que conectemos con él. Si nos escucháramos todos, sabíamos cuándo confiamos. Esto lo decía como un comentario, porque hay gente que piensa eso, ¿no? Que los que hacemos regresiones podemos manipular su mente y demás. Simplemente lo hacía como comentario para... Bueno, y tú, Alberto, como que también trabajas con la hipnosis. Sí, desde hace muchos años. No, yo siempre que voy a hacer hipnosis a la persona le explico lo que va a ocurrir. Que aunque le hipnotice, él es dueño, sigue siendo dueño de sus capacidades. Genial, gracias, ¿vale?, por responderlo. Siempre. O sea, la gente piensa que cuando les hipnotizamos, cogemos su mente. Es eso que se ha hecho en la tele, de ahora es un perro y ladras. Eso es algo circense, es algo... Yo creo que está todo preparado, yo creo que eso es un espectáculo. Pero en terapia yo siempre, de hecho, como tú has dicho, cuando yo hipnotizo a una persona, a veces me ha dicho, ¿podemos parar, que me hago pipí? Es decir, genial, entonces la persona sí está consciente. Bueno, pero vamos. Te lo agradezco, Alberto, porque yo tenía mis dudas y gracias a ti que lo has aclarado. La mente tiene, digamos, un muro de protección. No deja ni en la hipnosis que tú te adueñes. Hay casos muy extraños, pero ya no es hipnosis. Hablaríamos de otras cosas extrañas. Estamos hablando de hipnosis clínica. Que es la que sí, exactamente. Estamos hablando de clínico. Sí, porque si hablamos de otras cosas ya nos liamos. Vale. Bueno, Amelia, vamos a tu terapia, a la terapia que tú trabajas. Vamos a ir desglosándola, ¿vale? ¿Cómo funciona esta terapia y en qué patologías o en qué casos sobre todo se aconseja para entenderla bien? ¿Cómo es la terapia? ¿Cómo? Imagínate que yo voy a tu consulta por primera vez y yo no sé nada de esto. Oye, Amelia, ¿esto cómo va a ir? ¿Cómo me explicas esto? A ver, ¿cómo te lo explico? Pues te digo... Voy a ser tu paciente. Sí. Venga. Pues Alberto, entiendo que por tu pregunta no conoces de la terapia regresiva. No tengo ni idea. Te voy a comentar que en ningún momento vas a estar ausente. Vas a estar todo el tiempo presente, te vas a tumbar, te vas a relajar, yo te voy a acompañar, en todo momento voy a estar aquí, ten presente que este es un entorno protegido en el cual vas a estar tranquilo, vas a oír y escuchar cualquier cosa que ocurra, me vas a sentir a mí toser o mover la silla o incluso si algún vecino toca la puerta por error, vas a sentir todo eso, tienes que saber que lo que aquí ocurra es tuyo y nada más. Y yo te invito a que te permitas sentir. Y la primera pregunta que te voy a hacer una vez que te tumbes y te relajes un poquito, unas respiraciones profundas para simplemente soltarte, te voy a preguntar qué es lo que sientes que tu alma necesita trabajar hoy aquí. O sea, Amelia, ¿es al paciente al que tú le preguntas qué es lo que necesita? Sí, yo le pregunto al paciente... que me diga qué es lo que su alma necesita trabajar. El paciente responde, pero el alma es luego quien decide. Interesante. Luego, ahí, ahora seguimos ahondando en esto. Hay una palabra que suele ir conexionada cuando se dice la palabra terapia de regresión. Y es, la gente piensa que esto se utiliza exclusivamente para hacer una regresión a vidas pasadas. ¿Esto es así? ¿O se utiliza también para esto, Amelia? No es así, se utiliza también para eso, pero como bien he dicho antes, el alma elige. Entonces el alma va a ir a lo que más le urge solucionar. Y eso que le urge puede ser en la infancia, en el vientre materno, en el nacimiento, incluso en una situación de estrés o algún accidente importante. El alma puede tener pues puede haber una pérdida de energía, una pérdida de conciencia. Y el alma va a ir allí donde necesite. ¿Y a ti, Amelia, te ha pasado que un paciente se haya ido a otras vidas? Sí, en muchas ocasiones. Porque, por favor, cuéntanos. No sé, ¿qué podría contarte? Mira, te voy a contar un caso que me encantó porque me cogía muy cerca. Pero, y además esta mujer decía simplemente que ni tiene imaginación, ni cree en estas cosas, ni nada, ¿no? Y
recuerdo que fue a un balneario y entró en una crisis, pero una crisis terrible, que hubo que sacarla del balneario por los chorros esos de agua, y eso fue ya el detonante que la animó a hacer regresión. Entonces, cuando se le hace la entrevista, descubro que no se había metido nunca en el mar y que en la piscina utilizaba siempre una cuerda para bañarse. Y además estaba siempre en pánico porque no permitía que sus nietos, porque ya tenía una edad, se acercaran, porque era pánico lo que le tenía. Entonces la sorpresa para ella fue que empezó a hablar y decir: estoy bajo del agua, estoy viendo peces. ¡Uy, qué es esto! Dice: ¡ay, ay, ay, ay! Pero si estoy viendo un agujero en un barco. Y bueno, de momento se visualizó agarrada al mástil de un barco velero. Quiero antiguo. Entender que en otra vida se ahogó. Quiero entender. Tal cual, tal cual. Y lo alucinante fue verla ahogarse. ¿Oa? Verla ahogarse porque estaba así y ella tumbada y empezaba. Oye, Amelia, ¿y una persona que está viviendo eso, cómo se la saca de ahí? A ver, la técnica que yo utilizo se trata de hacer consciente lo inconsciente a través del alma, pero el alma necesita del cuerpo para liberar todo eso. Entonces, cuando hay una muerte violenta o hay una muerte por accidente o algo así, al perder el cuerpo, el alma no puede resolver esa situación. Entonces, posiblemente esta señora, como nunca se pudo bañar en el mar, es en el nacimiento, en el parto, en el canal del parto donde salen las aguas, el líquido amniótico, que esta mujer activara aquella memoria. Y entonces, al activarse, ya no pudo entrar en contacto con el agua. De hecho, entonces en la terapia no la saco. Vive eso, no pasa nada, son 5 minutos escasos, no se ahoga, simplemente lo revive. Es como cuando alguna vez has tenido un sueño muy intenso, y pero como está consciente... Yo he tenido muchos sueños intensos, muchos. Sí, bueno. Pues en un sueño intenso es como revivirlo, ¿no? Y te despiertas y dices, uff, pues estás consciente y lo estás reviviendo. Y a continuación le invitas a que vea el cuerpo sin vida. Bueno, no se lo invitas, ella te lo dice. Generalmente te lo dice la persona automáticamente. Entonces, en ese momento se toma conciencia. Mira, ese momento es precioso. A pesar de lo violento o duro que pueda parecer, son 5 minutos, pero lo que acontece después es tan sanador, tan revelador, tan te cambia la vida, ¿no? Porque, claro, descubres que el cuerpo simplemente es un vehículo, que tú estás vivo, puedes contemplar, y luego a continuación, yo me atrevo a decir el 100% de las personas que tienen esa experiencia, sienten la luz. Y sienten ese amor. De hecho, esta paciente aún a veces lo quiere negar y yo le digo, pero vamos, ese ahogamiento, ¿lo sentiste? Sí, 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 sí. Digo, ¿y esos seres o almas que vinieron a acompañarte en aquel momento, qué me dices de eso? Dice, ay, es que eso, es que no lo puede decir con palabras, pero dice, ay, fue tan bonito, es que me querían. Y dicen, es que me querían. Oye, sentí tanto amor. Amelia, ¿te has planteado alguna vez ser actriz o actuar? Lo haces muy bien. Me encantaría. Como ves, no me falta el humor. Oye, Amelia. Es maravilloso. Mira, por eso te decía al principio, oír a esa persona decir eso, Y que llegue a comprender tantas cosas sin necesidad de que tú las cuentes, eso no tiene precio, eso es un regalo, eso es... Oye, ¿cuántas sesiones, digamos, se puede necesitar para, vamos a decir, sanar al paciente o alguna área concreta del paciente? ¿Cuántas sesiones sueles utilizar tú o se recomienda? Fíjate lo que te voy a decir. Yo hasta ahora invitaba a que alguien hiciera una regresión sin más. Y hay procesos sanadores y reveladores que con una sola sesión es espectacular. Sin embargo, de la experiencia yo te digo, y de lo leído hasta la fecha y de la experiencia, mínimo yo te recomiendo siempre de 4 a 5 sesiones. ¿Por qué? Porque una vez que el alma conoce el camino, es cuando ocurren las grandes sanaciones, las grandes comprensiones, las grandes revelaciones. Entonces yo, si te animas, yo te invito a que menos de 4 o 5 no hagas, que porque te lo permitas, que te lo regales.
Me imagino que no será igual, por decirte algo, tratar, qué sé yo, una timidez que una violación sexual, por ejemplo, ¿ves? Digo que no será lo mismo tratar una cosa que otra, ¿no? En cuanto a cantidad, Sí, de porque en cuanto a sesiones. contenido no tiene nada que ver. El contenido de una historia a otra y el procedimiento terapéutico sí que hay una línea terapéutica, pero hay, dependiendo de lo que ocurra, un tratamiento u otro, ¿no? Pero en cuanto a sesiones, no. O sea, si hay de fondo, fíjate qué curioso. Imagínate que una persona tiene problemas, siempre trabajamos el origen, ¿vale? Independientemente de que la violación haya ocurrido en esta vida, ¿no? Siempre vamos al origen, el por qué tu alma ha necesitado revivir esta experiencia en esta encarnación, ¿no? Porque, a ver, no hay buenos ni malos, hemos sido todo. Entonces, tu alma, la comprensión que eso te da de, recuerdo un caso en el que era una mujer que se sentía acosada por los hombres, muy acosada, y eso la intimidaba muchísimo. Y en regresión al ir al origen, descubrió que ella había sido en otras vidas un acosador, pero en aquellas épocas, porque claro, la mente está consciente, el alma no reconoce, pero la mente sí que por las vestiduras y y lo decorado que hay, dice, eso es antiguo, ¿no? Pues imagínate en aquellas épocas en lo que el guerrero cogía a la mujer como el que coge un objeto. Pues que esta mujer en esta vida que se sentía tan agobiada era como revivir lo que ella como hombre en otras vidas había hecho. Entonces, en una sola sesión puedes liberar muchas cosas. En tres o cuatro puedes descubrir el para qué y entonces esa comprensión es como, me viene la palabra limpieza, pero no se trata de limpieza, se trata de comprensión, de apertura, de decir. Es Para que no hay palabras Amelia, para explicar para esto. que la gente que nos está viendo pueda saber para qué se aconseja, para qué patologías o para qué situaciones se aconseja la terapia regresiva, porque entiendo que igual para todo, todo, todo no sea aconsejable, ¿o sí? Lo único que yo recuerdo que no se puede hacer terapia regresiva es para una persona que sea sorda y no me pueda escuchar. Que no me pueda escuchar o yo no la pueda entender, que si hay medios para que esa persona, yo he hecho regresiones con traductor, o sea, una persona de otro idioma y una persona que hablara bien el idioma para que pudiera transmitir lo que yo quería comunicar y han trabajado así y han habido, o sea, ha sido increíble, ¿no? O sea Increíble. que en principio cualquier patología se puede ser tratada con la terapia regresiva, ¿no? Sí, pero esta terapia no sustituye a cualquier Ahí tratamiento médico o a queríais llegar. nada. No, no es sustitutiva, por favor. O sea, hay casos muy concretos en los que, es increíble el hecho de que eso que te dicen que estás somatizando, eso que te dicen que te hacen hecho pruebas y te sigue doliendo la espalda y no hay nada y te dicen ves al psicólogo que hay que ir, por supuesto, cuidado, no nos confundamos. Esto es holístico. Esta terapia es incluyente y trabaja todo, es una ayuda más, ¿no? Puede ser reveladora y sorprendente. Sin embargo, yo bajo ningún concepto voy a decir que no dejes de trabajar, hay que trabajarse todos, somos un todo. Amelia, Entonces, dime, dime. ¿qué sería lo primero que tiene que notar, digamos, una persona que va a una consulta con tu terapia? Si es que tiene que notar algo. Quiero decir, tiene que notar algo, se tiene que notar que se encuentra mejor en la primera o segunda sesión, tiene que notar algo o sencillamente va ocurriendo de forma natural la En curación. el mismo momento en que está trabajando ya lo nota. En el mismo momento que está Sea, la trabajando persona ya lo nota nota. una mejoría, digamos, ¿no? De momento hay una gran descarga emocional o una gran sorpresa, ¿no? De por qué si yo quería esto y me ha salido esto otro y por qué y el para qué. Pero te sales ya con una comprensión. Y lo bueno de esto, que yo siempre gasto una broma, que es como si fuera un antibiótico de amplio espectro. ¿Por qué? Porque a partir de ahí te vas reconociendo en que, claro, yo hacía esto, claro, yo hacía esto, pero esto lo hacía porque yo allí hacía eso. Es como es un darte cuenta, ¿no? A medio largo plazo que tú vas, de momento te observas que tienes costumbre de hacer algo o que reaccionas de una manera. Dice, claro, yo reaccionaba así por esto y te quedas así como, hay siempre un grado de sorpresa, hay siempre un grado de sorpresa. Oye, el otro día, hace un par de días, no sé si lo has visto en mi canal,
respondí a una carta de una persona que me escribió que se quería suicidar, ¿no, María Jesús? Una persona que esté en ese Sí. estado, que diga, mira, yo ya he tocado fondo y lo he decidido, me voy a quitar la vida. Pero antes quiere probar contigo. A una persona que tiene esa idea de quitarse la vida, ¿le puede ayudar la terapia regresiva, Amelia? Sí, por supuesto. Porque la terapia regresiva, porque lo entendamos todos, no trabaja en el consciente. Nos vamos al subconsciente siempre, ¿verdad? El consciente es testigo de lo que ocurre en el Eso inconsciente. es. Todo el trabajo es del inconsciente a través del cuerpo, de la emoción, y trabaja el Porque cuerpo según los físico, el expertos cuerpo utilizamos del emocional. consciente más o menos un 5%, 7, y el Exactamente. resto, todo lo que hacemos o sentimos, subconsciente, ¿no? Sí, y es una forma, el subconsciente nos protege. Entonces, guarda ahí, esa memoria está ahí, porque si tuviéramos que recordar absolutamente todo sería terrible y luego el sufrimiento extremo. Entonces, de alguna forma eso se guarda en esa memoria. Lo que ocurre es que hay comportamientos cuando la situación se parece un poquito al origen, empiezas a moverte en esa dirección. Y en cuanto a la carta el vídeo que pusiste, yo me sentí absolutamente, me gustó, te lo agradezco muchísimo. Ahí me incliné ante tu grandeza y ante la grandeza de tu trabajo. Y hay una parte en la terapia regresiva que, si tú me lo permites, solo voy a decir una Lo cosita. que tú quieras, Amelia. Fíjate, no voy a decir todo lo que podría decir. No sé por qué, pero solo quiero decir una cosa. Mira, la muerte no existe, no existe, no existe, no como nos la han contado. El cuerpo se muere, pero el alma está viva, completamente viva. Tenemos referencias con Elizabeth Kubler-Ross y con un montón de estudios de experiencias cercanas a la muerte. El doctor Entonces, mira, Moody y otros tantos. exactamente. Entonces, cuando una persona siente que necesita acabar con todo y necesita acabar por todo porque lo necesita y no encuentra una salida, ni esa palabra, ni nada, y decide quitarse la vida, la sorpresa es que después de pegarse el disparo dice: ¿y esto por qué no funciona? Y la vuelve a cargar y vuelve a disparar. Y dice: ¿pero por qué no funciona Porque no esto? es su Yo, momento. no, fíjate qué curioso. ¿Y esto no ha funcionado? ¿Y por qué no funciona esto? Y la sorpresa es cuando llega a su mujer, o cuando llega a su hijo, o cuando llega alguien y dice: ¡papá! ¡O mamá! Y entonces es cuando el que se ha suicidado mira para atrás y ve su cuerpo, si es que llega a verlo. ¿Por qué? Porque se muere el cuerpo, y en ese estado de locura en el que tú no ves otra salida, ocurre que el cuerpo ya no está, pero tú sigues tan vivo, con el mismo dolor y con la misma pena. Y eso Total, que es no muy ha doloroso. solucionado nada, sino que lo ha empeorado. Nada, 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 nada. Y como tú bien dijiste, ese alma pasa a un plano que es terrible y volverá a repetir. Porque lo bueno de esto, yo lo digo en tono broma, no quiero mezclarlo con el, porque el tema del suicidio es muy importante, y a mí me gustaría que las personas pidieran siempre hablar con alguien y que estuviéramos todos atentos, porque es una situación que simplemente hablar un poco puede ayudar, y lo que tú hiciste fue maravilloso, maravilloso. Entonces, se ha ido. Bueno, pues cuando vuelva te lo comparto. Lo que se ha ido, se ha ido, se ha ido. Solo puedo decir que, bueno, pues viene otra cosa. Mira, yo quiero comentar algo, ¿vale? ¿Me lo permites también? Lo que tú digas. Yo me imagino que esto lo habrás hablado tú más de una vez en el canal, pero parece ser que toca, ¿no? Es una parte importante de la terapia también. Cuando, como el alma sigue tan viva como tú y yo, pues a veces hay apegos. O renuncias, ¿no? Y entonces te niegas a ir a la luz o seguir tu camino y te quedas por aquí. Y lo que se llama posesión, pues de alguna manera es que tienes algo aquí pegado con una vibración alta que va influyéndote a ti y que va influyéndote y va influyéndote, y de momento sientes deseo de fumar y no has fumado en tu vida, y sientes deseo de beber y no has bebido en tu vida. Y bueno, en terapia regresiva se suele trabajar eso. Y existe, pues, existen casos en que, bueno, pues si te has ido y quieres seguir yéndote, pero tu cuerpo se ha muerto y tú sigues tan viva, pues intentas que otro haga lo que tú no has podido. Y así, sin darte cuenta,
pues esas cosas ocurren. No estoy siendo muy clara. Se te está entendiendo muy bien, porque como decía un maestro mío, aquel que quiere entender, entenderá. Sí. Oye, Amelia, para que la gente siga entendiendo bien esto, aunque creo que ya lo has dejado bastante claro, pero como tú has dicho antes, esta terapia no sustituye a otras. Entonces imagínate una persona, qué sé yo, que tiene cáncer, por decirte algo, y está tomando, no sé, quimioterapia o lo que sea. Es decir, las dos podrían ir a la par, tu terapia más la otra, ¿no? Sin problemas. Sin ningún problema, al contrario. Digo, para que esto quede claro. Mira, va a quedar clarísimo porque te voy a explicar una cosa. Yo en el cielo o más allá tengo a un ser muy querido, muy querido, muy querido, que es un compañero mío de promoción, que los que me escuchen saben quién es, que él tenía, bueno, lo vivió durante toda la formación, superó con su fuerza, le dieron muy pocos días de vida y consiguió más tiempo porque tenía una energía, una vibración, ¿no? Y dimos una charla en una asociación de cáncer, ¿no? Y él participó y fue hermoso, 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 hermoso. Y él comentó, porque él llevaba muchas terapias, estaba con el curso de milagros y con muchas cosas, ¿no? Y él dijo, él era, y es allí donde esté, porque eso se lo ha llevado terapeuta de terapia regresiva y de vidas pasadas. Y él decía, mirar, a mí, sobre todo, él contó su enfermedad y contó todo lo que había vivido y que estaba viviendo. Dijo, a mí lo que sobre todo me ha dado la oportunidad, la terapia regresiva, es descubrir que no soy mi cuerpo, que soy mucho más. Así que, y sobre todo, el vivenciar la muerte de otra manera. Te estoy entendiendo que además de tratar dolencias, o como queremos decirlo, puede ayudarnos la terapia regresiva a encontrar nuestro yo, nuestro camino, a saber quiénes somos. Por supuesto, a encontrar tu misión, a saber, a reconocer que eres ese ser de luz encarnado en un cuerpo y que esto es un vehículo. Entonces, esta terapia sí que se hace completa, ¿verdad? ¿Perdona? Que sí que es completa la terapia regresiva. Es muy completa, es muy completa, muy completa. En algunos casos o personas o en alguna situación en la que no se recomienda esta terapia, Amelia? No se haría jamás en una persona con una crisis. ¿A qué te refieres, crisis? Por ejemplo, yo he trabajado sin ningún problema y con resultados espectaculares en personas con depresión y medicadas. Sí. Pero no en una crisis, sino cuando ya la medicación ha hecho su trabajo y está en... Una persona que se quiere suicidar estaría en una crisis. En una crisis, pero tú no le haces una regresión a una persona que está con un cuchillo en la mano, no se la puedes hacer, yeah. ¿Vale? Tú le haces a la persona la regresión una vez que acepta por hoy no hacerlo. Vale. ¿Y hay algunas patologías o situaciones en las que vaya mejor o más rápido esta terapia? No te termino de entender. ¿Hay algunas dolencias en las que sea más aconsejable esta terapia? Por ejemplo, pues funciona mejor con la timidez o mejor con las personas con fobias, qué sé yo. O en general funciona igual en todos los casos. A ver, funciona muy bien en todos los casos. Lo que ocurre es que a lo mejor los resultados más espectaculares que la gente alucina muchísimo son con fobias, ¿no? Las fobias van muy bien. Pero, por ejemplo, en mi caso yo recuerdo que yo siempre he tenido unos fríos que no tenían explicación. Y yo crecí con eso y aprendí a vivir con eso. Y cuando me daba el ataquillo del frío, daba igual lo que tomara, lo que me abrigara, daba igual todo. Y en terapia regresiva trabajé aquello y fue espectacular. O sea, yo no me lo esperaba, ni mucho menos. Fue una vida pasada y esto era algo latente que me pasaba desde bien chiquitina. Mi madre no sabía cómo acogerme y no volví a sentir nunca más ese frío interno. Ya siento el frío de fuera hacia adentro, pero ese frío que había dentro de mi alma, de mi ser, ya no lo he vuelto a sentir. Entonces, ahí, pero por ejemplo, mira, yo, además de terapia regresiva, me he formado y me estoy formando como terapeuta transpersonal y bueno, yo he hecho un poco como todo el mundo, ¿no? También me he formado en coaching, he hecho diferentes tipos, también me gusta mucho lo que es el trabajar la inteligencia emocional, el trabajar la improvisación para
para aprender a ser, porque al final la vida te manda sorpresas y tú tienes que permitirte soltarte, ¿no? Para trabajar. Y bueno, te lo comento por lo siguiente, porque yo sentía que solo tenía la terapia regresiva y era como tener un martillo, solo veía clavos. Vidas pasadas, almas desencarnadas y en tránsito y seres no humanos, ¿no? Y yo, cuando alguien trabajaba su infancia o trabajaba un bloqueo emocional importante en su experiencia terrenal de ahora, en su vida actual, yo tenía ahí una sensación de que algo faltaba, ¿no? Entonces ahí he ido incorporando la sistémica, la terapia sistémica, he ido incorporando otra serie, lo transpersonal, a través de integrar el cuerpo, el alma y el espíritu ahí. Y entonces ahora los resultados... yo llevo al 100% lo de la confidencialidad, ¿no? Uh-huh. Es algo que para mí es muy importante, la confidencialidad. Uh-huh, y sin la autorización de nadie no puedo hablar. Uh-huh. Pero te puedo decir solamente que en una de las últimas experiencias a las cuales he acompañado fue muy hermoso. Y simplemente cuando terminó el trabajo, aquella persona decía, no me lo hubiese imaginado nunca. Solo tenía 3 años. No me lo hubiese imaginado nunca. Y ahí hubo un acompañamiento... de recolocación. Y no se fue una vida pasada. Yo antes decía, ay, no se ha ido una vida pasada, ¿no? Fíjate, me quedaba así. Y ahora el sentido es, por ejemplo, el que te llamen a las 2 semanas y tú te... Y eso ya no me pasa, evidentemente, pero había momentos en los que yo decía, no sé si ha trabajado. Y te llamaba y te decía, gracias. Y bueno, eso... Oye, Amelia... para terminar, yo siempre termino pidiéndoos a los entrevistados que deis unos tips, que ahora se dice así, tips, consejos, unos consejos finales para que, ¿por qué una persona debería utilizar la terapia regresiva? ¿Por qué? Tips, consejos, ¿qué es esta terapia y por qué debería utilizarla cualquier persona? Así como resumen. Bien. Tips, vaya, eso es nuevo para mí. Consejos. Bien, sí, consejos. Bueno, pues es una terapia que yo invitaría para siempre, para todo el mundo, por gusto, por placer, pero no por saber quién fuiste, no. Normalmente somos todos muy humanitos y muy normalitos. No te vayas a pensar que fuiste fulanito o menganito, no. Todos somos muy terrenales, ¿eh? Uh-huh. Entonces, para descubrir quién eres realmente, uh-huh, cuál es tu esencia. Uh-huh. Y terapéuticamente hablando, cuando tienes alguna fobia o cuando algo que los médicos no te pueden explicar. Amelia, ¿para las adicciones? ¿Dejar de fumar o cosas así? Eso, ¿no te imaginas? No te imaginas lo interesante que puede ser. Uh-huh. Porque ir al origen y darte cuenta de por qué estás viviendo eso... Porque me consulta mucho gente que tiene anorexia, bulimia, adicción al tabaco, al alcohol, a las tragaperras o cosas así. Me consulta muchísimo. Mira, yo no puedo encasillar porque cada persona es un mundo y cada situación es diferente. Claro. Pero si a ti te gusta... Si a mí me gusta fumar, me gusta mucho fumar. De hecho, soy muy adicta a fumar. Sí. Y de momento me voy y quiero seguir fumando, me pego a alguien y le invito a que fume. Y mientras esa persona fuma, su vibración me hace mucho bien. Uh-huh. Eso no es el 100% de los casos, pero hay muchos casos de eso. Uh-huh. Y luego ver el origen, las adicciones, ahí entra mucho el tema sistémico, también puede ayudar. Muy interesante. Amelia. Yo te voy a decir una cosa y te lo voy a simplificar ya para cerrar. Sí. El alma te lo dice, tu alma te lo dice. Hay personas que dicen, no sé por qué estoy aquí, pero aquí estoy. El alma te lo dice. Si me estás escuchando o simplemente lees algo y tú dices, sientes curiosidad, porque es que el alma te está hablando todo, Amelia, el día. Dentro de nosotros, pregunto, ¿están todas las respuestas? Sí. Bueno, cuidado. Dentro de nosotros
Y sí, pero es que nosotros somos a su vez un canal es que y conectamos. Mi pregunta era muy profunda, digo, a ver si me ha entendido. A ver, es que sí, pero es que tú eres ese canal para conectar con todo lo que necesitas. Muy bien. Desde ese silencio, esa quietud, desde esa apertura. Bueno, yo sé que ahora de las más de 100.000 personas que hay en este canal, sé que hay varias ya que van a querer una consulta contigo, sea allí en Alicante, donde vives tú, o online. ¿Cómo pueden contactar contigo, Amelia, para pedirte una consulta? Dinos, los medios, Facebook, página web, teléfono, ¿cómo? Bien, vamos a ver, esto es un momento crucial en este momento vital que yo estoy pasando. Entonces, ahora mismo, para contactarme, mi recomendación es que lo hagan a través de la página La Terapia Regresiva y sus Bondades, uh-huh. Que es algo que llevo difundiendo mucho tiempo para que la gente ¿Es página web? No, todavía no está la página web. O sea, página de Facebook. Sí, es una página de Facebook. Sí, la puedes repetir, por favor, Amelia, la puedes repetir. Sí, La Terapia Regresiva y sus Bondades. La Terapia Regresiva y sus Bondades en Facebook. Vale. En Facebook. Y ahí te y pueden luego también me buscan por mi nombre. Y te pueden mandar un mensaje privado para tener. Sí, y yo respondo a todo el mundo. Respondo a todo el mundo y. Yo no. ¿Tú no? Pues no. Eso, fíjate, eso lo tengo yo que aprender, Alberto, porque a veces. No, pero Amelia, no me dejo acabar. No, porque no tengo tiempo. Hay días que tengo 2.000 o 3.000 mensajes. ¿Cómo le respondo? Es imposible, es literalmente imposible. Algunos sí que respondo, pero a todo el mundo es imposible, ¿no? Tienes toda la razón. No, yo es que todavía no tengo tanto. Y a veces los selecciono, como el otro día cuando vi a María Jesús que dijo, señor Lacas, me voy a matar. Pues obviamente tiene una prioridad, pero no puedo responder a todos. Entiendo perfectamente. Bueno, Amelia, pues hemos sabido un poquito qué es la terapia regresiva. Nos has dado mucha luz con tu mirada y tu sonrisa, que eso es muy importante. Es muy importante, ¿vale? Yo cuando empecé a pasar terapias hace 21 años, terapias privadas como naturópata y sanador, recuerdo que mucha gente me decía que yo era muy serio. Yo no me lo parecía por dentro, pero faltaba que por dentro estaba alegre, pero por fuera, ¿no? Y entonces trato de sonreír mucho, porque eso le ayuda a la gente también. Pues te puedo asegurar que yo percibo lo mismo que tú de ti, porque tienes una energía muy agradable. Pero me ha costado sonreír, ¿eh? Me ha costado, porque... Me has hecho sentirme cómoda, porque estaba así como muy... Pues es que mira, te voy a contar un secreto. Bueno, algunos ya que me conocen ya lo saben. Yo trabajé muchos años en la radio como locutor aquí en Bilbao, ¿vale? Y entrevistaba a mucha gente. Y teníamos un protocolo como muy radiofónico, ¿no? Muy, tú sabes, ¿no? Y entonces yo dije, si algún día tengo mi emisora o mi programa, en este caso canal YouTube, yo quiero ser, pues eso, como dos amigos, ¿no? Y por eso rompí aquello que hacía y trato que mis entrevistas sean, pues eso, esto, entre amigos. Pues yo te lo agradezco porque ha sido así, me he sentido muy bien. Eso es lo que trato. Además, creo que la persona puede aflorar mejor, puede expresarse mejor cuando está en un ambiente amistoso. Si está así como a veces, yo he visto algunas entrevistas que parece que te interrogan. Perdona, ¿qué estudios tienes? ¿Cuándo comenzaste? Háblanos de tu... No, así no se puede. Bueno, pues de verdad te lo digo de corazón porque te lo dije antes de grabar, yo no sé mentir. Lo que digo es lo que siento, a veces para mal, a veces para bien, y me he sentido muy cómodo, muy a gusto y muy feliz. Y eso es muy importante en terapias. En terapias es muy importante. Así que todos ya sabéis que Amelia está ahí en Alicante, y los que no, porque la mayoría de mi gente, Amelia, son de fuera de España, de México, Estados Unidos, de Chile, de muchos sitios, ¿no? Pero como ahora tenemos la magia del internet, pues pueden también contratar tus servicios por ese medio. Amelia, te voy a decir una cosa, se lo digo a muchos que siento una conexión como la he sentido contigo. No será la última vez que tú y yo hablemos por aquí. Uy, para mí será un regalo, Alberto. Escucha, y esto es una amenaza. Una amenaza. No. Una amenaza buena, una amenaza cariñosa. Gracias. La verdad es que me siento como una niña. Porque te voy a ser sincero, yo tengo peco de sinceridad. Ha habido personas que no están muy a gusto, por lo que sea, tú sabes la química. Y no, es verdad. Y hay otras, pues que sí, como contigo, y digo, necesito volver a entrevistarlas. Y ya tengo a varios que ya he vuelto a entrevistar, por eso. Es mutuo, que sepas que es mutuo porque es muy agradable. Pues, es muy agradable. Pues de hecho, fíjate, te voy a decir algo. Dime algo. Siento que soy tu reflejo. Bueno,
Oye, eso es muy bonito, no me lo habían dicho nunca así, ¿eh? Es muy romántico. Pero es que yo te estoy viendo y tú me estás diciendo eso y yo te estoy sintiendo sí. Y yo estoy viendo eso. Mi esposa Arancha me lo dice todos los días, pero es claro, que mi mujer, ¿qué me va a decir? Bueno, pues Amelia, ha sido un placer entender, aunque haya sido la entrevista corta, yo no las hago muy largas precisamente porque lo que no quiero es cansar a la gente. Lo que quiero es que la gente tenga esa palabra que he dicho antes, tips, ideas claras y rápidas de lo que es esto, tips, ahora se llaman así, tips. Quiero que la gente tenga ideas claras y rápidas de lo que es el tema, en este caso la regresión, terapia de regresión, y creo que ha quedado muy clarito contigo. Y el que tenga dudas, que te contacte. Que pregunte, ¿verdad? Eso es. Amelia, un abrazo de luz, gracias, gracias, y aquí estamos. Yo en Bilbao y tú en Alicante. Genial. Un saludo, gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego, chao.